Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí, donde soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Estamos de regreso, esto es Suéltalo Aquí. Yo soy su amiga Angélica Palacios. Oigan, muchas gracias por conectarse a través de nuestra frecuencia de Radio 13, Radio 13 Digital. Y para todos nuestros amigos que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, muchas, muchas gracias. Oigan, leo todos sus mensajes y todos sus comentarios. Muchas gracias a todos los nuevos suscriptores y a los que son familia desde hace ya un rato en Multimedia 7. Gracias. Oigan, bueno, no sé ustedes cómo se ven en el hashtag 10 años atrás, pero sí, sí, mándenme también sus fotos y vamos a hacer un video a ver ustedes cómo se veían hace 10 años. Bueno, estaba yo con un grupo de amigos y me decían, oye, pues no nada más los famosos, o algunos se quedaron sin pelo, otros tienen ya más acné, sobre todo más arrugas, pero hay famosos que se atrevieron a postear justo sus 10 años. Bueno, les voy a mostrar a los que tienen aquí oportunidad ya de vernos en nuestro canal de YouTube. Alejandro Fernández fue el primero, ¿qué les parece? Antes y después, un poquis más canoso, se pintó el pelo, pero un poquis con más arrugas, pero es un guapo, se ve bastante bien, mi querido Alejandro Fernández. Y también la que levantó la mano y que se ve espectacular es Maribel Guardia. La verdad, sí le noto que se ve un poquitito más joven hace 10 años, pero la señora está impactante. Cuerpazo, creo que se le notan más los cuadritos ahora que antes. Espectacular, Maribel Guardia, qué cosa. Y quiero decirles que un día me la encontré en un pasillo en Televisa y estaba comiendo torta y me dice, me gustan las tortas como el Chavo del Ocho. O sea, le dije, ¿cómo? De jamón con mayonesa y así pan, así baratamente mi torta. Y yo le dije, ¿y ese cuerpazo? Dice, sí, claro, pero hago 100 abdominales, 200 sentadillas, hago ejercicio para fortalecer el brazo. Le dije, no, bueno, yo nada más de verte ya me cansé. Felicidades a Maribel Guardia. Oigan, otro que también mostró su foto, que es muy chistoso, a quien también me cae muy bien, es muy ocurrente, Daniel Bisoño, que por cierto, aquí está su foto, pero 10 años ahora, o sea, 10 años después, sí lo vemos más jovencito de joven, pero ahora ya se ven operadísimo, que también él quiso, pues, rejuvenecerse, pero mira, ya se notan los años, claro que pasan los años por uno, claro que sí pasan los años. Dulce, la cantante, fue otra que también subió en sus redes sociales la foto antes y su foto después. Bueno, pues aquí la vemos, eso sí, ella con su escotazo, ¿verdad? Cuerpazo y actitud, ahí está Dulce, la cantante. Y mientras yo veía esto, dije, bueno, pues yo también voy a subir la mía. Ah, que aquí se las comparto, que tenía en Twitter. Subí esta que puse 10 años, el 10 años 2009-2019. Bueno, en 2009 estuve en Televisa con mi querido Pepillo Origel. Aquí está la foto. Y hoy 2019, en esta otra foto, les comparto con mi querido y nuevo amigo Carlos Quirarte. Así las cosas en Venga la Alegría. Oigan, pero para quien no fue nada de alegría, porque yo dije, ¿por qué no pone su comparativo? A ver, quiero verla 10 años atrás. Era gomita, gomita. Vea usted nada más en esta imagen. Obvio, no iban a poner la fotografía porque el cambio es radical. Ahí está, gomita, 10 años atrás. Distinta y 10 años después con cuerpazo. Aunque recientemente ya ven que se hizo otro arreglo. Se puso los labios más anchos. Se puso aquí no sé qué en el labio de arriba. Y se ve una cosa que bueno, ya se montó al rollo de los memes de que puede ser Lin-May con todas las operaciones, y Lin-May dijo, no, 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 no te equivoques, no quiero que sea gomita, porque gomita no se parece a mí. Imagínense, Lin-May dice, yo soy más guapa que gomita, válgame Dios. Entonces, prefiere Lin-May hacer un casting, o sea, que los directores de su serie, que ahora se presume que van a hacer la serie de Lin-May, que evalúen quién será la actriz que se parezca a esta vedette, que no quiere a gomita. Lo siento.
pues así las cosas. Esperemos de que... Por cierto, Gomita ya ven que es cirquera, payasita, es conductora, es actriz. El chiste es de que ella seguramente se va a formar en la fila y dirá, yo quiero ser Lin-May. Y si no, el tiempo nos va a decir si se forma en la fila o no. Oigan, otra que me di cuenta que no subió su foto fue Lucía Méndez. Aquí está una foto antes, 10 años antes, 10 años después. Usted vea, evalúe y critique y suéltelo aquí debajo de este video. Si hay un cambio, si no, evidentemente una imagen vale mucho más que mil palabras. Ahí está y yo ya se lo suelto. ¿Qué le parece? Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7.